Ver TV, televisión sin límites. Y lo prometido es deuda, claro, ayer nos despedíamos prometiendo estar hoy con ustedes en vivo y en directo para hacer juntos noticias en HD. Bueno, tarde, por supuesto, soleada, mucho calor en la City de Venado Tuerto y en gran parte del país. Por lo cual, bueno, nos vamos a refrescar con toda la información durante este compacto de 60 minutos. Por supuesto, bueno, el señor Éxito, porque anoche colmó las instalaciones del Club Olimpia con la entrega de los Venados 2019, una fiesta imperdible. Yo no sé si hoy nos va a saludar el señor Juan Miserere, porque anoche fue el conductor estrella junto a, bueno, la querida Leticia Di Gregorio. ¡Qué dupla, por favor! La dupla del deporte en Venado Tuerto. La verdad que estaban los dos mononos, mononos. Dejó atrás esas bermudas el señor Miserere y se puso, claro, de etiqueta para la entrega de los premios. Bueno, Santiago, por supuesto, va a estar hablando de la fiesta que fue anoche el estadio del Club Olimpia con, de verdad, la entrega de los Venados 2019, fiesta que va creciendo año tras año. Y lo felicitamos y va a estar, por supuesto, hablando de eso. El análisis político, bueno, Juan Miserere, que también le vamos a sacar un poquitito de cómo vivió desde la conducción la noche de anoche en el Estadio Olimpia. Bueno, y los títulos, por supuesto, que los tenemos y los vamos a compartir con vos, que estás del otro lado. El galpón de Peité en el Parque Industrial se incendió otra vez. Un incendio que se registró en el galpón de la empresa ubicada en el Parque Industrial La Victoria. El mismo galpón había sufrido un incendio que destruyó todo a su paso el año pasado. El presidente del Círculo de Farmacéuticos habló sobre la baja en medicamentos. El presidente de Confederaciones Rurales de Santa Fe fue consultado hoy al respecto de cómo ve las decisiones políticas llevadas a cabo hasta el momento y de qué manera está influyendo esto en el campo. Ana Narváez, representante de Igualdad y Participación de Venado Tuerto, espacio liderado por el diputado Rubén Giustiniani de Santa Fe, detalló la actividad solidaria. Ever Franetovich, recientemente campeón de la clase 2 del Turismo Nacional, se quedó con el premio mayor, el Venado Dorado 2019, entre los ganadores de las 28 ternas. En tanto, el pelotari Guillermo Osorio, medallista en los Juegos Panamericanos y subcampeón del mundo, obtuvo el Venado Dorado Internacional entre las distinciones individuales de aquellos deportistas que se destacaron a nivel internacional. Muy bien, retomamos con toda la información, por supuesto, y ya empezamos a desandar lo que sucede en Venado Tuerto y en la región. A decir verdad, lo que sucedió en la jornada de ayer, humo a la distancia, después, bueno, nos dimos cuenta que pasadas las 18 se registró un incendio de gran magnitud en el galpón de la empresa Peite, ubicada en el Parque Industrial La Victoria. Cabe recordar que el año pasado el mismo galpón había sufrido un incendio que destruyó todo a su paso. Hablamos con Luján Pisaco y esto es lo que nos decía sobre el siniestro de ayer. Fuimos convocados a las 18:45 en el Parque Industrial, en los laboratorios Peite. Cuando llegamos, el incendio se encontraba en la parte exterior, sería en la parte de atrás de la fábrica. Uh-huh. Donde había un depósito de desechos líquidos y sólidos y una pila de pales de madera. Bien. Que se procedió a extinguir con tres líneas de ataque y asistieron seis dotaciones y un regador de la municipalidad. No se sabe cómo se originó este incendio, ¿no? Porque recordemos que el año pasado también en el mismo lugar hubo otro incendio grande. Sí, el mismo lugar. El año pasado, como vos decís, ahora están investigando las cuestiones por qué se inició. Y lo que sí, por suerte, fue en la parte exterior lo que nos facilitó el acceso al mismo y poder atacarlo rápidamente. Uh-huh. Bien, igualmente la columna de humo se veía desde prácticamente sí. Toda la ciudad, ¿eh? Asustó bastante. Se veía de lejos, sí. Asustaba y bastante. No hubo víctimas, solamente daños materiales, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que a veces se ve ese color de humo porque es según el material que se esté quemando. A veces, si es plástico o cubiertas, el humo se torna bastante oscuro. ¿Para cómo en ese momento se había levantado como un viento bastante fuerte, no? Sí, sí, parecía que se iba a venir la tormenta, pero no. Ese viento bastante importante. Bien, recordamos entonces, no hubo solamente tenemos que lamentar en el parque industrial daños materiales, ¿no? Sí, sí, por suerte sí. Lo que sí estuvimos trabajando por aproximadamente 2 horas y se utilizaron 40.000 litros de agua. Uh-huh. También se hizo presente personal del 911, Policía Federal y la Guardia Urbana para mayor tranquilidad, para poder cercar la zona y trabajar bastante tranquilo. Sí, sí, perfecto. Sí, igualmente la gente, dentro de todo, bastante respetuosa, ¿no? Por más que se acercaran, estaban bien controlados. Sí, sí, por suerte sí. Había gente, los curiosos estaban, pero estaban fuera del alcance del peligro, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias a Dios, dentro de todo pudieron solucionarlo como lo suelen hacer siempre, este incendio en el laboratorio TIP, de PIT, perdón, y bueno, sin, obviamente, solamente con daños materiales, y todavía no se sabe el porqué, ¿no? No, todavía no, esas son cuestiones que se van a establecer en el transcurso de los días y se va a seguramente tomar precaución sobre el fallo que originó el incendio, ¿no? Claro, sí, sí, eso es cuando se haga bien toda la investigación. Claro, sí, sí. Hubo otro incendio de un campo, ¿no? Sí, mira, te lo resumo porque tuvimos las 3 salidas en el mismo predio. Oh. La primera fue 1:45 en República de Irlanda y Hebrón, 3:20 en República de Irlanda y Avellaneda, y hoy 8:10, 5:00 en el mismo lugar. Es el mismo predio, pero en diferentes puntos. Muchas gracias, Dire. Bueno, seguimos adelante con toda la información, lo que adelantábamos al comienzo de nuestro noticiero y tiene que ver con lo que sucedió anoche en el mítico Estadio Olimpia. El Círculo de Periodistas Deportivos de Venado Tuerto realizó la entrega de los premios Venado 2019 a los deportistas venadenses destacados durante el año. Hubo personalidades de todo tipo, incluso estuvo el intendente radical Lionel Chiarella, que nos brindó unas palabras ante los micrófonos del VerTV. Sí, así es. Bien, la verdad que muy contento de poder estar hoy acá presentes en este evento tan importante como nuevo intendente de la ciudad, reconociendo a los deportistas que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio muestran lo mejor, y que la verdad que también en este sentido poder valorar el trabajo del Círculo de Periodistas Deportivos, que pone en valor y reconoce justamente esto, el esfuerzo y el sacrificio de los deportistas, de sus familias, porque atrás de cada uno hay una familia, hay un grupo de seres queridos que apoya, entrenamiento, mucho sacrificio, y la verdad que tener este gesto humano de poder reconocer el esfuerzo del otro, creo que es sumamente valorable y le hace muy bien, y es un gran mensaje para los jóvenes de nuestra ciudad. Intendente, en relación a este área, el ámbito deportivo, ¿qué prevén como proyectos, qué piensan realizar en la ciudad para los que aquí viven? Bien, nosotros arrancamos esta nueva gestión justamente hoy inaugurando las colonias municipales de adultos mayores, de personas con obesidad, de personas con discapacidad, y la verdad que esto es hacia donde apuntamos, que el deporte sea lo que nos una, el deporte como esa actividad que pueda unirnos como venadenses, y también ese deporte que llegue a todos los sectores de la ciudad, a todos los barrios, a cada uno de los sectores de Venado Tuerto, y en donde también podamos apoyar a aquellos deportistas que se destacan y que puedan estar logrando un nivel un poco superior y estar compitiendo y representando a nuestra ciudad en los diferentes puntos del país y del mundo. Intendente, incluso uno de los primeros en recibir ha sido Ever Franetovich. Así es, un orgullo para nuestra ciudad. Ever, la verdad que aparte de ser un amigo con quien hemos compartido muchos momentos en la infancia, es un orgullo para nuestra ciudad, siendo campeón nacional, y la verdad que ha quedado, ya pasa, se lo decía el otro día en la charla, pasa la historia de nuestra ciudad, pasa la historia del automovilismo nacional, argentino, así que la verdad que es un orgullo que sea venadense, que se ponga la camiseta
camiseta de Venado Tuerto y que nos represente a nivel nacional. Todo normal, ¿eh? Ahí está, perfecto, ahí estamos. Movimiento de cable. Decíamos que volvemos de la fiesta del Estadio Olimpia, donde el señor Juan Miserere, sí, con saco, sin saco, con saco, con saco. Y Leticia Di Gregorio, qué pareja, Tete. No, Leticia, bueno, un lujo, la conducción de los, por supuesto, Venado 2019. Seguimos adelante, cambiamos de tema, tiene que ver, por supuesto, con los medicamentos. Los laboratorios acordaron con el gobierno bajar el 8% el precio de los medicamentos hasta el primero de febrero. Se trata de una medida que traerá alivio principalmente a los jubilados y pensionados. Ver TV dialogó con Guillermo Banger, presidente del Círculo de Farmacéuticos, sobre la baja de medicamentos. En diálogo con Santiago Córdoba, Guillermo nos decía lo siguiente. Bueno, sí, en realidad esto lo que ha sucedido ayer es que las cámaras de laboratorios, que son tres cámaras, se han reunido con el ministro Giner y han acordado una rebaja del 8% de los medicamentos. Esta rebaja es lineal, es decir, que generalmente las rebajas de los medicamentos se daban en forma progresiva en determinados grupos terapéuticos. Ahora es lineal, es para todo el grupo de medicamentos, excepto para el convenio de PAMI y otro convenio que es IOMA, que es de la provincia de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. El tema que no afecte a PAMI tiene que ver porque ya con el gobierno anterior ya teníamos un contrato donde el precio del medicamento, el precio público del medicamento, ya tenía incluido un descuento de entre un 20 y un 30% según el medicamento que correspondía. Entonces, eso se mantiene igual, para los jubilados va a seguir ese precio de referencia que teníamos, y para el resto de los medicamentos sí va a estar ese descuento del 8%, que en principio se iba a poner en vigencia desde anoche, pero según lo que consultamos, todavía ni las droguerías ni los sistemas han aplicado ese descuento. Guillermo, lo del gobierno anterior lo terminaba absorbiendo el propio farmacéutico, digamos, no el gobierno, porque lo devolvían con un bono a 30 días. Sí, el 50%. Claro, porque en realidad la brecha entre el precio real del medicamento y el precio público que tenía PAMI, que llegaba a un 30%, nosotros teníamos a través de la industria farmacéutica una nota de recupero que se llama, que oscilaba más o menos en un 15%. Cuando se inició el contrato este hace 2 años atrás, los niveles de inflación eran otros, entonces ese 15% era real. O sea, nosotros el margen que había no era el 30, sino que era un 15 y se fue recuperando. Pero con el transcurso de los años, de este último año, ya la brecha se hizo el 30%. Eso es lo que hace a veces un poco sostenible para la economía de muchas farmacias medianas, chicas o con mucho caudal de empleados, porque hoy por hoy vos estás pagando un medicamento en droguería con un valor de mercado en el cual PAMI no te lo está reconociendo. Entonces la brecha económica, que financiera más que nada, se nos está produciendo, es bastante importante. ¿Vos notaste que hay gente que compra menos medicamentos, que quizá tenía que tomar algún medicamento, no era de urgencia o no era uno recetado que tiene que seguir esa receta? ¿Notaste que la gente dejó de comprar o se fue a otras marcas o sí, buscó otra alternativa? No, sí, eso sucede ya desde el último año, lo venimos viendo, pero sucede en principio porque la economía real de la gente hizo que su bolsillo tenga menos poder adquisitivo. Entonces hoy por hoy mucha gente que tenía prepagas ha suspendido las prepagas porque no puede pagar por los valores que tienen. La gente de PAMI más o menos se mantiene dentro de los valores de consumo que tenía. No ha suspendido los tratamientos, muy pocos tratamientos. Ponele que se pueden haber suspendido antiinflamatorios, cosas así, pero no, los tratamientos básicos que son para diabetes o enfermedades cardíacas se siguen manteniendo. Porque los descuentos en PAMI eran más o menos de un 70, 80%, entonces la gente los puede absorber. Ahora, todo el otro sector de la población que no tiene PAMI, esa gente sí vio muy... tuvo que bajar el consumo porque evidentemente los valores de los medicamentos, ten en cuenta que el valor promedio, la inflación a lo mejor anual de este año que termina será arriba de un 65% y los medicamentos en promedio aumentaron un 77%. Ahora estamos bajándolo un 8%, pero igual siempre fue acompañando la inflación. Y bueno, el salario de la gente obviamente no acompañó la inflación. Entonces la gente no tenía mucho poder adquisitivo para seguir comprando con la demanda que tenía antes.
Gracias, Dire. Bueno, estamos con Santiaguito Córdoba. Santi, ¿cómo es el día después de semejante evento? La verdad que con mucha satisfacción, ¿no? Sobre todo por lo que pudimos hacer, lo que pudimos lograr. Digo, pudimos porque trabaja toda la comisión directiva durante todo el año. Nos juntamos todos los martes o jueves, según como nos venga cayendo el calendario, para terminar en esta fiesta del deporte venadense que premió a 28 ternas, o sea, 84 deportistas pasaron por el escenario, y después hubo premios y reconocimiento al mérito deportivo nacional e internacional, premio a la trayectoria, premio al fair play, por lo tanto, hubo para todos los gustos. La verdad que el Estadio Olimpia estuvo lleno, el agradecimiento para toda la comisión directiva también de la gente de Olimpia, que siempre nos brinda las instalaciones. Esta mañana lo charlábamos, porque lo hacíamos en el Centro Cultural Municipal y tuvimos que trasladarlo, como tantas otras actividades, por la remodelación del Centro Cultural. Pero la verdad es que nos encontramos en un ámbito perfecto, ¿no? Porque es un ámbito deportivo, escenario de tantas glorias de Olimpia. Por favor. Es un ámbito que se presta para esto, sobre todo para albergar a mucha cantidad de gente, porque había familiares, amigos, gente que venía a acompañar a los deportistas, que esperaban el venado dorado en las dos disciplinas. Tanto en el orden local, en el venado dorado, en el orden local, como bien te decía, y en el orden internacional. Por lo tanto, hubo que esperar hasta el final, una vez que subían las ternas y se descubrían quiénes eran los ganadores, esperar hasta el final con la presencia del intendente Leo Charela, que junto con el gabinete se quedó porque estaba Dieguito Mirardovich. Muy bien. Estaba Marcela Traverso, que también va a ser directora de deportes, es directora de deportes, y por lo tanto nos estuvo acompañando, y la concejal Mariana Iturbide. Estuvieron todos empapándose un poquito ahí de lo que tenía que ver con el tema del deporte. Son personas que ya estuvieron ligadas y saben de lo que hablan cuando hablan de deportes. Sobre todo esto que decía ayer Gustavo, tiene que ver con esta cuestión social, ¿no?, que tienen los clubes. Porque el deportista de élite que tiene la posibilidad de poder emigrar, poder jugar en un club grande, triunfar quizás en el exterior, surgió siempre de un club más pequeño, que tiene que ver con el club de barrio, con el que quedaba más cerca de su casa, que se identificaba en la camiseta, y todos los que pasamos alguna vez por algún club sabemos de qué se habla cuando se habla de esto, de la responsabilidad, el compañerismo, la unión, el tema de trabajar en equipo, el respeto por los mayores, por el entrenador, el profe, siempre eran los que marcaban el camino. Y me parece que esto es un poco el espíritu también de la entrega de premios. Finalmente, Ever Fernández Tobí, como te decía, Guillermo Osorio, fueron los venados dorados. Te invito a que veamos esta la última parte de la entrega que pudimos hacer con la gran, brillante conducción de Juan Miguel Miserere. ¡Vamos! Con saco y todo. Y de Leticia Gregorio, que estuvo impecable. Diosa total, diosa. Compartimos esta última parte, la última partecita de la entrega cuando recibían los venados dorados, y junto al intendente Leo Charrera pudimos estar haciendo esta entrega a estos dos deportistas venadenses que tienen una gran trayectoria y que bien reconocidos estuvieron en la noche de anoche. Vamos. Bueno, momento emocionante, Santi. Ahí pudieron ver la emoción de los dos ganadores de los premios dorados. Ever Franetovich, campeón de la clase 2 del Turismo Nacional, después de muchísimos años, que Venado Tuerto no lo lograba, después de Kenny Solián, que un representante local pueda lograr estar en lo más alto del escalón de la clase 2 de
el automovilismo nacional, el automovilismo grande de la Argentina. Y Guillermo Osorio, que disputó en Europa, en España, en realidad en el país vasco francés, que es donde se juega fundamentalmente la paleta, medalla de plata y medalla de bronce, enfrentando a grandes exponentes, me parece que se lo merecía. Qué bueno. Además, porque Venado Tuerto, capitán nacional de la pelota paleta, lo dejó bien representados. El agradecimiento entonces para todos los deportistas, los que fueron ternados, los que estuvieron, la alegría que se llevaron, los que se llevaron la estatuilla y aquellos que demostraron esfuerzo durante todo el año y que pudieron subir al escenario con la terna. Quedaron algunos con las ganas de poder subir, así que seguramente para el 2020 será el desafío, claro, de poder estar participando de la entrega del Círculo de Periodistas Deportivos. Así que el agradecimiento para todos. Seguramente el año que viene nos vamos a reencontrar. Hicimos muchas cosas este año, como el Congreso de Educación Física muy y Deporte, bueno, muy bueno, la participación del Congreso en la Pedrera en San Luis, la inauguración y el descubrimiento de las baldosas en el Parque Municipal General Belgrano. Así que el Círculo de Periodistas Deportivos cierra un año con muchísima actividad. Anoche se cerró con esta entrega de premios 2019, con la alegría de Ever Fernetovich y Guillermo Osorio como los dorados, pero todas las 28 ternas y los reconocimientos a las distintas disciplinas y al mérito también fue más que importante. Por lo tanto, el año que viene nos reencontraremos de nuevo ya con más actividad y más premios para lo que se venga. Me encantó el escenario, la verdad que... El escenario de Sergio Estrofela. Pero además comodísimo. Muy cómodo. Muy al alcance de todos. Porque además, vos imaginate que hay disciplinas que cuentan, por ejemplo, en básquet, subieron todos los chicos. Claro. El BMX subieron todos. Si no tenés un escenario grande con comodidad, tenés que dejar a la mitad de los protagonistas afuera. Está muy bueno. Es que no era la idea. Por lo tanto, pudimos estar todos muy cómodos y en el Estadio Olimpia, que estaba realmente muy lindo, la noche acompañó y se vio verdaderamente una fiesta. Santi, a descansar ahora. A descansar. Basta. Un poco ahora. Basta. Al menos un poco, ¿viste? Porque siempre surge algo cuando vos decís, me propongo a descansar. Uno nunca está descansando o tiene ganas de hacer cosas, como que siga, es lo más importante. Como sigas gestionando así, no te van a sacar más de la presidencia. Después no te quejes. Veremos. Bueno, gracias, Santi. Gracias a vos. Después de la pausa, seguimos con más noticias en HD. No te muevas. Inicio de espacio publicitario. Con Dreamhouse Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-316844. 0800-2685673. Facebook Viviendas Dream. Dreamhouse. Hacemos tu sueño realidad. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Disca el 1553 4080 o el 463 922. Remises América. Allí en Pueyrredón 917. Remises América. Experimentá la diferencia. Cosa de hombres, estilo, buen gusto. Cosa de hombres, de José María Ayala, Belgrano 384, 42-92-56. Desde el Gobierno Nacional, lanzamos Plan Nacional Fiat, con todas las bonificaciones y descuentos, solo por este mes. Aprovechá Fiat Mobi, Fiat Fiorino, Fiat Strada y Gran Toro Nafta tope de gama. Retirás en la segunda cuota. Tomamos tu usado. Podés retirar con o sin dinero. Directo de fábrica. Sin interés. Sin bancos. Sin vueltas. Llámanos al 341-153-559297. Asesor comercial Fiat. Sebastián Brunella. 341-153-559297. Y hacé tu sueño posible con Fiat. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Casey 566, Venado Tuerto. Teléfono 03462-430-032 o 1550-7753.
Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó Mr. Cono. Eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 15 54 41 96 y 15 33 2870. Mr. Cono, Lavalle 1913, Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten, probalos vos. Calor, sed, amigos, primera cita, amor, verano, ciudad, esquina, cerveza, chop, picadas, tiempo libre, after office, time to beer. Es tiempo de cerveza, es tiempo de coffee break. Castelli 657. Primer Festival de la Cultura del Tango, 19 horas, proyección de Pichuco, película de Martín Turnes. Desde las 21:30, ballet Juan Carlos Copes, sexteto El Rejunte Tango, Leo Borrelli con Chango Fernández, compañía Junta Brava, las voces de Andrea Rubí, José Zavala y Julieta Olivieri. Viernes 20, Teatro Ideal, anticipadas, Belgrano 281 y en el teatro. Nada justifica el abuso sexual infantil. Protégelos. Una Navidad que cuida la inocencia de nuestros niños. Es un mensaje de Cáritas Argentina, Diócesis Venado Tuerto. Ya regresamos. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos en esta calurosa tarde, podríamos decir primavera, verano, más tirando verano, ¿no? Realmente, bueno, muy pesada la tarde. Estamos en vivo y en directo desde los estudios del Ver TV haciendo noticias en HD. El jefe de gabinete, Diego Milardovich, explicó en rueda de prensa el estado de situación del servicio de riego en distintos puntos de la ciudad y el equipamiento disponible. Esto fue lo que nos dijo en rueda de prensa el jefe de gabinete actual de la municipalidad, Diego Milardovich. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, sí, la verdad es que estamos con serios inconvenientes. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el servicio de riego. Nos encontramos en una situación complicada en el cual al momento de nuestra asunción disponíamos de 3 equipos para ofrecer el servicio de riego, de los cuales al segundo día de trabajo uno de ellos se rompió, salió de servicio, y en el día de ayer, producto de este incidente que hubo en el parque industrial, tuvimos que prestar asistencia al cuerpo de bomberos con el transporte de agua y esto resintió aún más el servicio que se está prestando de manera muy deficiente. Rápidamente nuestros equipos técnicos se pusieron a trabajar para recuperar parte del equipamiento que estaba con serios problemas mecánicos y estamos en ese contexto, recuperamos uno en el día de ayer, última hora, con lo que tenemos 3 equipos para atender 9 circuitos de riego. La verdad que eso es muy poco equipamiento para poder atender un servicio de esa naturaleza en época estival, con un clima que nos ofrece viento, calor, y bueno, todos los inconvenientes que eso trae aparejado. Por eso
Antes que nada quería ofrecer las disculpas a los vecinos que están sufriendo este inconveniente. Hay otros vehículos que también están en la misma situación, como por ejemplo Recolección, Tránsito, lo escuchaba Silvia Rocha decir que no podían salir con todas las camionetas. El parque de maquinarias que hemos recibido, ya lo vamos a informar, realmente está en un estado deplorable. La mayoría de los equipos tienen un desgaste y una antigüedad que hacen de que el servicio que debemos prestar sea de muy mala calidad. En esto, rescatar la buena predisposición del personal que está haciendo todo lo posible para que con lo que tenemos, como digo, podamos tener un servicio lo más acorde a la época que estamos viviendo y nuestros empleados de taller tratando de recuperar todo lo que tenemos a mano, pero ya te digo, con una visión de futuro que implica hacer inversiones importantes para recuperar el parque de maquinaria de la municipalidad. ¿Cuánto tiempo podrían llevarle, poder normalizar de acuerdo a las pretensiones que ustedes tienen? Nosotros entendemos de que en el transcurso de esta semana y la próxima vamos a tener un servicio mejor, que está lejos de lo que nosotros pretendemos. Para poder tener un servicio óptimo necesitamos hacer inversiones y la situación financiera de la municipalidad en estos momentos no nos permite incorporar equipos nuevos. Lo que no nos va a hacer bajar los brazos en planificar que para la próxima temporada o en el menor tiempo posible podamos incorporar equipos nuevos que nos permitan tener un servicio acorde a lo que la ciudad merece. Nosotros estamos pensando, conjuntamente con el intendente, en volcar todos los recursos que se le ha dado otro tipo de destino en el plan de obras menores en la compra de equipamiento que permita reforzar tanto lo que tiene que ver con el riego como con la limpieza de la ciudad. Bueno, difícil situación del servicio de riego en distintos puntos de la ciudad y esto tiene que ver con ya el equipamiento muy desgastado, ¿no? En rueda de prensa entonces eso nos explicaba el jefe de gabinete Diego Milardovich. Pasamos a otro tema. Esta mañana dialogamos con el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe, que es el CARSFE, Carlos Castagnani. Hablamos sobre la situación del campo ante las medidas tomadas por el gobierno. Carlos Castagnani para los micrófonos de nuestro Ver TV. Bueno, mirá, estamos esperando ahora el anuncio oficial porque aparentemente es un poco más de lo que habían dicho ayer. Uh-huh. Así que bueno, si se confirma eso, por supuesto que habrá una reunión y bueno, evaluar las medidas y evaluar la falta de diálogo que ha expresado este gobierno con un pésimo inicio de no citar por lo menos la mesa y comentarle cuál era la situación, más cuando impacta sobre nuestro sector. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que adelantarse, hay que esperar ahora el momento, va a hablar el ministro y quedarán bien claros los puntos que yo estoy dejando, por eso no creo que todavía no habló, pero bueno. Uh-huh. Esperaremos la noticia y haremos una evaluación. Claro, porque ayer en una entrevista que hizo Fernández dejó entrever que se podrían subir 3 puntos más, ¿no? Sí, aparentemente, pues no es oficial, no quiero decir una cosa por otra, estaría pidiendo 3 puntos más, lo que sería la soja 33%, que eso es lo que venía escuchando ahora en el viaje. Pero bueno, esperemos los anuncios y en base a eso veremos que bueno, qué mandato nos da la gente, ¿no? Las rurales y eso. Seguro. Carlos, este primer anuncio que se hizo de aumento, ¿molestó más por lo que implica o por la forma en que se comunicó? Mira, las dos, pero primero por la forma que se comunicó, un gobierno que recién arranca, lamentamos que no haya participado al sector, por lo menos para explicarle el porqué, eso molestó muchísimo, y segundo que no lo decimos con este correo, no lo hemos dicho
con todos los gobiernos que la retención es un pésimo impuesto, pero siempre repetimos las viejas recetas. O sea, la verdad que la gente está cansada que cada gobierno que asume le echa la culpa al anterior y el único pretexto es aumentar impuestos y no vemos la misma voracidad para decir, bueno, bajemos los gastos públicos, ¿no? Eso sí en alza. Pero bueno, lamentablemente esto es así. Esperemos a ver los anuncios oficiales. Muy bien, buenas tardes. Estamos en el espacio del bloque político, en definitiva. Y hoy con invitado, con el concejal Santiago Meardi. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación, Juan, como siempre, muy amable. Bueno, un día intenso hoy en el Consejo, fue la primera sesión de esta nueva conformación, ¿no?, del cuerpo, con 5 concejales nuevos, una nueva instancia, ¿no?, y una sesión que tuvo temas importantes, ¿no? Sí, una sesión de 3 horas y media, 3 horas largas, la verdad, con temas interesantes que tenían que ver con algunas cuestiones de coyuntura que no podíamos dejar de debatir. Y que por eso se trató en una reunión y en una sesión extraordinaria, algo que nosotros terminamos las sesiones ordinarias en diciembre y ahora empezamos con temas puntuales y en virtud de esos temas es que hacemos las sesiones. Temas importantes como los que tienen que ver con el redireccionamiento de algunas cuentas específicas que tiene el municipio, apuntando a poder llegar a fin de año pagando sueldos y aguinaldo, algo que las finanzas públicas hoy no están bien en Venado Tuerto y tenemos que apelar a esto de correr un dinero específico que está para ciertas obras y disponerlo para sueldos y aguinaldo. Eso se aprobó por unanimidad después de una extensa charla, debate, estuvo inclusive el secretario de Desarrollo Económico, Luis Viscovic, presente. Digo, esa plata se va a devolver después, en algún momento va a volver a esas cuentas, ¿no?, que tienen que ver con obras de gas, con lo recaudado por la venta de terrenos también. Así es, esos son fondos específicos que por ordenanza tienen que ser devueltos, justamente lo que votamos hoy por unanimidad con la anuencia de todos los concejales es cubrir lo urgente que tiene que ver con aguinaldo y con todos los compromisos del municipio para con sus empleados y al tiempo, cuando si eventualmente ingresa el Fondo de Obras Menores, que es un fondo que todos los fines de año el gobierno provincial envía, que este año no los envió por diferentes temas. Sí, está trabado en la legislatura además, ¿no? Está trabado en la legislatura y... Pero bueno, una vez que llegue ese fondo, que esperemos que llegue en los próximos meses, con ese fondo se va a devolver el dinero a las cuentas específicas y eventualmente si falta dinero se irá prorrateando y devolviendo en el tiempo, siempre en un periodo de cercano a los 8 meses. Esos fondos son muy importantes porque son fondos para obras de gas, algo muy demandado en la ciudad, fondos que tienen que ver con un remanente que quedó de la venta de lotes para el pago de la deuda del BID, y dentro de eso teníamos comprometido una parte que era para el Centro Cultural Municipal. Exacto. También por un compromiso del Ejecutivo y a propuesta nuestra, se va a retener ese dinero para poder terminar con la segunda etapa del Centro Cultural. No se va a tocar. Hay una parte de la plata que no va a ir a los sueldos, aguinaldos, sino que va a seguir siendo destinada al Centro Cultural para que no se frene la obra. Exactamente, nos parece importantísimo tener terminado cuanto antes el Centro Cultural como espacio simbólico para toda la ciudad. También que sería, perdón, en abril más o menos, ¿no? Es la fecha prevista. En marzo, ahí todavía no va, tiene un mes tal vez ahí de diferencia. De todas maneras, falta una tercera etapa para poder terminar con la obra completa. Lo quiero aclarar para calmar algunas ansiedades. Sí, de todos modos, en la segunda etapa ya podría empezar a utilizarse la sala. Eso es algo que vamos a tener que ver en el momento. De todas maneras, también otra de los dineros que se apartaron y no se están destinando sueldos y aguinaldo es lo que tiene que ver con lo que falta pagar de la obra de gas del barrio Santa Rosa, una obra importante, históricamente reclamada y que nos acordamos entre todos los concejales que eso se debía respetar para poder terminarla
ahora en los próximos meses. Bien. El otro tema importante que resolvieron hoy fue el congelamiento de los saberes, de los sueldos, de los concejales, por 6 meses, digo, ¿no? Los próximos aumentos no van a ser contemplados, esto ya está definido. Sí, esto se enmarca dentro de un plan de contención de gastos y de austeridad que planteó el intendente Charela. Nosotros desde el Consejo, desde el Bloque del Frente Progresista, pero con llegamos a un acuerdo entre todos los espacios políticos, pudimos votar por unanimidad esto. Implica un congelamiento de sueldos que también redunda en una rebaja del 20% de lo que son los salarios de los miembros de este cuerpo, que somos los concejales. Eso es un estimativo, ¿no? A futuro, por un el futuro aumento, digamos, ¿no? En función de una próxima paritaria que impactaría en los sueldos. Eso también va a ser... Es decir, ese aumento no se va a cobrar ahora, no se va a cobrar nunca, digamos. Exactamente. O sea, bien. Eso va a ser, de todas maneras, el Consejo, por una cuestión de división de poderes, va a recibir ese dinero, uh-huh. Y ese dinero va a ser manejado a través del plenario de concejales, es decir, con el control de todos los concejales, para instituciones de bien público que tengan que ver con la contención social. Al mismo tiempo, fueron debatidos otros proyectos. Sí, los famosos proyectos de Darío Llanov, digo, ¿no? Con este planteo de una reducción de los sueldos tanto del intendente, miembros del gabinete, como también de los concejales, ¿no? Exactamente. Eso fue rechazado, tal como se presentó. Tal como se presentó, que tenía diversos errores de forma, fueron rechazados, pero no por la cuestión de la forma, sino por una cuestión de convencimiento. Nosotros entendemos que la política no puede ser solamente para gente pudiente, sino que tiene que estar abierta a todos los venadenses, y este proyecto apuntaba, o a nuestro entender apuntaba a eso, a que una persona que solamente viva de la función de concejal o de intendente, uh-huh. en el caso de secretario, se le iba a hacer muy difícil llegar a fin de mes. Imagínense un intendente cobrando muy poco dinero o algo como un empleado de categoría baja. Algo que además... Sí, teniendo en cuenta las obligaciones que tiene. Las responsabilidades y una pirámide de responsabilidades uh-huh. que hay en el municipio que hay que respetar, me parece. A todo esto pudimos llegar al acuerdo y fue también votado por unanimidad otro proyecto de resolución interna en donde se estipula que quien quiera hacer una donación de parte de su sueldo lo va a poder hacer a través de una nota en el consejo, y esperemos ahí que obviamente cada uno que así lo crea pueda expresarlo y donar parte de su sueldo. Esa plata también... Es decir, que esto, para pasar en limpio, digamos, ¿no? Esta propuesta de Llanov de decir que los concejales se bajen un 70% de sueldo, no va a ser hecho de esa manera, pero sí voluntariamente, aquel que considere que es lo correcto lo puede realizar, digamos. Exactamente. Congelamiento, reducción del 20% a futuro, lo del 70% no, pero quien sí lo quiera hacer, opcionalmente lo puede hacer. Se va a manejar ese dinero también con el mismo criterio. Lo va a manejar el Poder Legislativo a través del plenario de concejales. Bien. ¿Cómo sigue la actividad para el Consejo los próximos días? Seguramente las próximas semanas vamos a seguir con sesiones uh-huh. extraordinarias. En virtud de que hay todavía diferentes temas, pudimos trabajar también en esta sesión extraordinaria lo que es el organigrama, algo uh-huh. que es fundamental para la cuestión administrativa del Consejo, ya que las partidas presupuestarias, si no, se iban a no se podían destinar a las determinadas áreas. Son cuestiones que tienen que ver, que siempre se trabajan a fin de años, y otras que tienen que ver con el cambio del nuevo gobierno, ¿no? Santiago, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por esta presencia y por aclarar varios temas importantes que se trataron hoy en el Consejo. Fue una sesión realmente intensa, ardua, ¿no? con debates fuertes, ¿no? Simplemente sí. También, ya que te tengo, nosotros entendemos a la función del concejal no solamente como legislar, sino también como estar al lado del ciudadano, recorrer las instituciones, recorrer los barrios, estar ante la requisitoria de cada ciudadano. Por eso entendemos que es una función importante más allá de la de legislar con uh-huh. las responsabilidades que eso conlleva. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a vos. Pasaba el concejal Santiago Meardi. Nosotros vamos a una pausa, pero quédense porque hay mucho más noticias en HD. No te muevas. Inicio de espacio publicitario. Este verano 2020 elegí Break, tienda de viajes. Vivilo con amigos. Vivilo con Break.
Lavadero Centro. Limpieza de tapizados, lustrado, lavado de motor. Lavadero Centro. En sus dos direcciones, 25 de Mayo y Lisandro de la Torre y Casey 258. Calor, sed, amigos, primera cita, amor, verano, ciudad, esquina, cerveza, chop, picadas, tiempo libre, after office, time to beer. Es tiempo de cerveza, es tiempo de coffee break. Castelli 657. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita, una flor de verdulería. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre: Remises América. Disca el 1553-4080 o el 463-922. Remises América. Allí en Pueyrredón 917. Remises América. Experimentá la diferencia. En Mecan alquilo todo. Mitre 1709, teléfono 315000, página web www.alquilotodo.com.ar, Facebook Alquilo Todo BT. Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó Mr. Cono. Eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 1554-4196 y 1533-2870. Mr. Cono, Lavalle 1913, Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten, probalos vos. ¿Ya pensaste en tu verano? Vuelve el Edén de Teodelina. Temporada 19-20. Vení y disfrutá de su zona de camping con parrilleros, la piscina olímpica y su buffet y puestos materos. Además te esperamos con shows y espectáculos en vivo durante toda la temporada. Viví tu verano en un verdadero Edén. Un complejo de 4 hectáreas de pura diversión. Teodelina Santa Fe. Visita Turismo Teodelina en Instagram y Facebook. ¿Cuántas veces tenés una ocasión especial y no sabés qué regalar? ¿Crees que tu regalo sea auténtico, único y original? Un buen vino cumple todas estas condiciones, pero además convierte un momento único en un momento perfecto. Vinoteca Bordeaux. Vinos de autor. Vinos exclusivos de bodegas boutique, Chandon, Catena, Salentain. Ventas por mayor y menor. Bordeaux, tu bodega amiga. Mitre 1386. La Pulpería, primer delivery de carnes. Encontranos en Facebook, La Pulpería Carnes. Teléfono y WhatsApp, 592993. Carnes de primera, a precios de segunda. La Pulpería, lo mejor en carnes. Primer Festival de la Cultura del Tango, 19 horas, proyección de Pichuco, película de Martín Turnes. Desde las 21:30, ballet Juan Carlos Copes, sexteto El Rejunte Tango, Leo Borrelli con Chango Fernández, compañía Junta Brava, las voces de Andrea Rubí, José Zavala y Julieta Olivieri. Viernes 20, Teatro Ideal, anticipadas, Belgrano 281 y en el teatro.
Criar con apego puede cambiar el mundo. Intentémoslo. Una Navidad que cuida la inocencia de nuestros niños. Es un mensaje de Cáritas Argentina, Diócesis Venado Tuerto. Ya regresamos. Fin de espacio publicitario. En vivo y en directo, seguimos haciendo noticias en HD. Bueno, bastante calurosa la tarde, por cierto. Vamos a hablar de la Escuela 496, Mariano Moreno, porque ganó este establecimiento educativo un concurso para ser pintada por completo. La fábrica de pinturas Net Color realizó un concurso denominado Pinta tu Escuela, edición primavera, en el cual se sorteaba pintura para regalar. Dialogamos con el director de la institución, Roberto Arduino, junto a Karin Grauman, mamá de una alumna e integrantes de la cooperadora. Feliz entonces la Escuela 496 Mariano Moreno y la palabra de su director, Roberto Arduino. Realmente muy contentos por la donación que vamos a recibir de pintura de NET, que es una empresa de Buenos Aires, y que la iniciativa fue de la señora, mamá de una alumna de cuarto grado, la cual tuvo la brillante idea de participar y que se ha votado para esta escuela que tanto lo necesita en lo edilicio, y con la pintura que vamos a recibir se van a pintar las paredes que se puedan pintar, porque muchas cuentan con un amplio deterioro del tiempo que tiene de existencia la escuela, y mientras tanto las que están en buenas condiciones van a estar ahora con el color adecuado. Yo agradezco a la empresa de Net Color, que todavía no ha llegado porque viene de Buenos Aires, no tiene ventas acá en Venado Tuerto, o al menos con esa marca, o no sé si tendrá alguna otra marca que simboliza o representa la misma, y la señora realmente a la que le tenemos que agradecer, porque fue la primera que impulsó este proyecto para que se votara, y a todas las personas que votaron para que la escuela sea la acreedora de esta importante donación, que realmente cuesta muchísimo lograr cosas para la escuela de parte de cooperadora, que se juegan todo, haciendo muchas cosas y poniendo desde su tiempo, desde su colaboración, todo pone cooperadora, y realmente la escuela necesita mucho, pero mucho más. Muchas gracias, señor director. Karin, ¿cómo te has encontrado? ¿Cómo ha surgido esta situación? La verdad, felices, felices por haber obtenido este hermoso premio. Agradecemos a Net Color por este hermoso premio que ha ganado la escuela y a todas las personas que han votado, porque esto fue un trabajo en equipo, no fue solamente mi iniciativa. Yo propuse la escuela porque amo ganar premios y quería que la escuela ganara este hermoso premio que es tan valioso. Y fue un trabajo en equipo porque cada mamá, cada papá, cada persona que pudo entrar y votar, fue gracias a todas esas personas que entraron y votaron. Así que gracias a todas las personas que votaron por este mimo que recibimos para la escuela. Mencionando que esta empresa viene desde Buenos Aires, así que seguramente serán muchas las instituciones a nivel nacional que han participado. Una alegría enorme que Venado Tuerto y esta institución sea la premiada. ¿Cómo ha sido el método de inscripción y participación? Bien, participaban escuelas de Santa Fe y de Buenos Aires. De las 15 escuelas más votadas, salía la escuela ganadora. Así que fue un trabajo en equipo, como dije anteriormente, porque había que votar. Cada día entraba y miraba el Facebook para ver cómo íbamos con la votación. Y a través de los grupos de WhatsApp, de mamás, de cuarto grado, donde va mi nena, Guadalupe, cuarto B, empezamos a pasar esa información a todas las familias, a todos los otros grupos de la escuela, para que puedan hacer pasar esta información y que toda la gente de Venado Tuerto, tengo entendido que también por la radio habían pasado información, para que la gente entrara a votar. Y bueno, y un día vengo a la escuela y a la salida de la escuela mi hija me dice: mamá, la escuela se ganó la pintura. Y yo digo: nada, me estás cargando, si yo entraba todos los días a ver y no había visto. Y bueno, sí, fue ese día cuando me enteré y fue una alegría inmensa para todos. Bueno, felicitaciones a toda la comunidad educativa de la Escuela 496 Mariano Moreno por, bueno, esta feliz noticia de pintar totalmente
la escuela. Felicitaciones y gracias a Roberto Arduino por comunicar esta feliz noticia. Gente, nos estamos yendo despacito de nuestro programa. Bueno, sin antes, por supuesto, comentarles a modo de servicio por sí, las moscas. Bueno, tenemos que utilizar alguna de las farmacias de turno, a prestar atención y a tomar nota. Schlesser Chic, Pueyrredón 561, teléfono 430-047. Otra de las farmacias de turno, de Maestri, 3 de febrero 263, teléfono 315-092. Y Capecchi, Italia y Avellaneda, teléfono 425-565. Bueno, por supuesto, a seguir conectado con el Ver TV. Se viene Sergio Alem, los pies, con los pies sobre la tierra, por supuesto, y a las 22, la reiteración de este Noticias en HD. Mañana nos estaremos encontrando, ya promediando la semana, para, bueno, seguir conquistando nuevos temas que tienen que ver con la información y todo lo que sucede. Recordá que estamos donde vos querés estar, que es el eslogan de nuestro Ver TV. Por todo, muchísimas gracias.